Hello everybody, how are you students? Welcome to our class, this is Aprende en Casa. My name is teacher Marta Rodriguez. This lesson is for A1 level, lesson 13, week 23. The general title is Let's Protect Our Mental Health, and subtitle is My Free Time. ¿Cómo están, queridos estudiantes y queridos alumnos? Esto es Aprende en Casa, ¿no? Estamos en la semana 23, la lección 13. Título general, porque seguimos, ¿no? Vamos a proteger nuestra salud mental, pero vamos a tocar el tema más profundo sobre My Free Time, mi tiempo libre, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre ahora que estamos en esto de la pandemia, ¿no? En lo que estamos encerrados todos. ¿Qué hacemos, ¿no? Para proteger nuestra salud mental. Ahí tienes. Cuerpo totales, el cuerpo de nuestra lección, ¿cuál es? Read two emails describing the activities that young people like doing and their family. Vamos a leer dos correos electrónicos describiendo las actividades que la gente joven les gusta hacer y a su familia también les gusta hacer, ¿no? ¿Qué es lo que les gustan hacer ahora que estamos en este encierro? ¿Ok? Next. Identify phrases and vocabulary that you use in English. Vas a identificar las frases y el vocabulario que tú vas a usar en inglés, ¿no? Okay. Number three, complete a message of an email telling to your friends about activity that you do in your free time. Vas a completar un mensaje de un correo electrónico diciendo lo que tus amigos, ¿no? ¿Qué actividades hacen tus amigos y tú en tu tiempo libre, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué haces tú y qué hacen tus amigos? Next. Glosario or vocabulary, ok, inglés, castellano, ¿no? Number one, but. But, the meaning is pero, el significado es pero, ok. During the lockdown, durante el aislamiento social. Free time, tiempo libre. Hate, odiar. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿O cómo estás? I hate cleaning, odio limpiar. I like cleaning, me gusta limpiar. It's Benny, soy Vania. I like, me gusta. Remember me, me recuerdas. Tú, también. What do you like doing your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Esto es el resumen del vocabulario que vamos a ver, chicos. Ustedes tienen que aprenderse. Ok, now next. Let's self-assess. Bueno, siempre comenzamos preguntándonos algo, si sabemos o si no sabemos cuánto mucho o cuánto poco sabemos, ¿no? Porque siempre comenzamos sin saber casi mucho, pero quizás algunos lo saben. Entonces, por eso, algunos van a poner, ¿no? Van a marcar lo que ustedes crean conveniente, pero tienen que ser sinceros. Por ejemplo, ¿no? ¿Puedo reconocer información específica en textos en inglés sobre actividades de tiempo libre entre otras personas? Yo, por ejemplo, pongo si puedo, ¿no? ¿Puedo completar un mensaje de correo electrónico describiendo las actividades que me gustan y no me gustan realizar utilizando correctamente like, love y hate en inglés? De repente, un poco, pero necesito ayuda, ¿no? Porque recién estoy comenzando a ver esto, ¿cierto? ¿Puedo utilizar el conector but para unir dos oraciones correctamente? Tampoco, quizás no pueda porque recién lo voy a ver, ¿no? Next. Let's observe and read. Vamos a observar y leer. Observe. Exercise number one. Ejercicio número uno. Look at the pictures and match them with the action from A to I. Follow the example. Miren, van a ver los dibujos y van a marcar sus pares, ¿no? Con sus diferentes acciones. De la letra A hasta la I. Siguiendo el ejemplo, ¿no? Number one. What letter is the verb is running. Recordar que las imágenes a veces dicen mucho más que las palabras, ¿no es cierto? Estoy viendo una señorita corriendo y corriendo en inglés, run, ¿ok? Entonces pongo number one, letter two. What about number two? ¿Qué hay acerca del número dos? Veo que está con un joven, está con una escoba, ¿no? ¿Qué está haciendo? Yo digo, veo acá, what letter is number two? Letter B. Ok, very good. Letter B. What about number three? Veo que está nadando un jovencito. ¿Cómo es nadar? Sí, very good. What about number four?
creo que está manejando bicicleta una señorita, una niña, ¿no? ¿Cómo será manejar bicicleta? What letter? Letter D. Very good. Number five. Veo que está aquí viendo, haciendo tareas, ¿no? Haciendo sus deberes, la niña, ¿no? ¿Cómo será haciendo tareas? What number? What letter? Letter E. Very good. Veo que está haciendo una torta, ¿no? Está decorando su tortita. ¿Cómo será, no? Haciendo la torta, ¿no? Horneando todo esto de acá. What letter? Letter I. De baking, horneando, ¿no? Haciendo su torta. Veo, number seven, a una señora que está ahí cocinando. ¿Cómo será cocinando? What letter is? Letter H. Very good. Veo a un jovencito que está caminando. What letter is number eight? Letter C. Very good. Y the last, veo una niña que está viendo que ella aprende en casa. ¿Ven ustedes? What letter is the last, el último, letter F. Ok, número 9, watching TV, viendo televisión. Ok, very good. Great. Next, observe, exercise number 2. Unscramble the letter before a word that represents the emoji. Ok, unscramble, ¿qué cosa es? Las letras que están cambiadas, ¿no? Las letras cambiadas y forman una palabra que represente el emoji, ¿no? Yo, mire, vuelvo a decir, las imágenes representan mucho más a veces que las palabras, ¿no? Veo, por ejemplo, number one. Está molesto, ¿verdad? Pero una cara ya casi rojo. ¿Cómo será cuando están así amargo, ¿no? Porque odias, ¿no? ¿Cómo es odiar? Y armo, miren, ordeno las letras y sale hey, odiar. Yo creo que está configuradito ahí, sería qué cosa. Que algo le guste, ¿cómo le gusta? Like, ok. Y acá veo otra emoji que está con sus ojitos con corazoncitos. ¿Cómo será, no? Que le encanta, que ama, ¿no? ¿Cómo será amar? Love, really good, darling. Okay. Very easy, yes or no? Ok, great. Now, listen and read. Vas a escuchar y leer. Okay? Listen to and read Yuto and Dinia's emails about the activities they like doing their free time. Vas a escuchar y vas a leer, ¿no? Los emails de Yuto y Dinia acerca de las actividades que les gusta a ellos hacer en su tiempo libre, ¿ya? Chicos, escuchen carefully, listen carefully, please. Thank you. Listen and read. Listen to and read Yuto and Dinia's email about the activities they like doing in their free time. From yuto@yahoo.mp to tsum@outlook.mi. Subject: my free time during lockdown. Attachment: dear Tsum, how are you? Do you remember me? It's Yuto Kobayashi from Japan. During lockdown, I have more free time to do things I like. I love exercising every day. I like riding my bike every Saturday, but I hate running. I hate singing, but I love dancing in the afternoon. My mother hates cooking every day, but she likes baking. She likes watching TV in the afternoon. She loves swimming in the pool every Sunday, but she hates swimming on the beach. How about you and your parents? What do you like doing in the free time? Your friend, Yuto. Miren chicos, quiero que vean correctamente porque ustedes van a hacer un correo electrónico parecido. Ustedes van a conectar con un amigo. Un amigo que ustedes quieran o un amigo imaginario, ¿no? Invente, pues, ¿no? Por ejemplo, acá ha puesto from, ¿de quién? De yuto@yahoo, ¿no es cierto? Ahí van a poner ustedes su correo electrónico. De repente tienen correo, tienen Gmail, tienen Yahoo, no sé lo que tienen. Acá Yuto, por ejemplo, tenía Yahoo. ¿Para quién manda? Tú es para quién. Pachison@outlook, ¿no? Outlook, ¿ok? También esa es otra forma de este correo. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el subject? ¿Cuál es el tema de lo que están tratando ellos, ¿no es cierto? My free time during lockdown. Mi tiempo libre durante el encierro, ¿no? Sobre el aislamiento social que estamos pasando ahorita, ¿no? Attachment. Es el archivo, ¿no? El que va a mandar, ¿no? Dice, dear Chisholm, ¿cómo estás? ¿Me recuerdas? Yo soy Yuto Kobayashi de Japón.
durante este encierro yo he tenido más tiempo para hacer las cosas que me gusta, dice acá, ¿no? Yo amo, me encanta hacer ejercicios todos los días, me gusta manejar bicicleta, ¿no? Todos los sábados, pero odio correr, dice acá, ¿no? Yo odio también cantar, pero me amo, me encanta bailar en las tardes. A mi mamá odia cocinar todos los días, pero a ella le gusta hornear, ¿no? A ella le gusta la televisión en las tardes. Ella ama nadar en la piscina todos los domingos, pero ella odia nadar en la playa. ¿Y qué es acerca de tus padres? Dice Yuto Achison, ¿no? ¿Y qué le gusta o qué te gusta a ti hacer en tus tiempos libres? Tu amigo, ¿no? Tienen que hacer, vas a ver ustedes, quiero que vean bien esto de acá porque ustedes van a ser parecidos, ¿sí? This is email number one. Next, email number two. Email number two. Listen carefully, please. Email two. From dinku11@org.in to leo17@yahoo.co.uk. Subject, my free time. Attachment. Dear Leo, how are you? Do you remember me? It's Nina Kumar from India. During the lockdown, I have more free time to do things I like. I like doing my homework in the morning. I love playing the guitar in the afternoon. I hate playing football, but I love watching football on TV every Saturday. My brother Juan hates cooking, but he loves cleaning every day. He likes riding his bike every Friday, but he hates walking. How about you and your brothers and sisters? What do you like doing in your free time? Your friend, Vinia. Acá, mira, Vinia, ahí ha puesto con su apellido y todo, ¿no? O sea, Vinku, porque ella es Vinia Kumar, ¿no? 11, sería el día de su cumpleaños, no lo sé, ¿no? Y ha puesto un correo electrónico que es look.org.in, ¿no? ¿Para quién va dirigido tú? ¿Para quién? Para leo17@yahoo.com. O, ¿no? El tema, ¿sabes? ¿Cuál es el tema que van a hablar ellos? Que ella le va a hablar a su amigo Leo. My free time, mi tiempo libre, ¿no? Attachment, otra vez ponen attachment, es el archivo, ¿no? Que está junto, ¿no? Dear Leo, querido Leo, ¿no? How are you? ¿Cómo estás? Do you remember me? ¿Me recuerdas? Soy Dina Kumar from India. It's Dina Kumar from India, ¿no? Soy Dina Kumar de India, ¿no? Durante este encierro, ¿no? Yo tengo más tiempo libre para hacer las cosas que me gustan, ¿no? ¿No? Y el tema dice, me gusta hacer mi tarea en las mañanas. Yo amo tocar la guitarra en las tardes, pero odio jugar fútbol. Pero amo mirar fútbol en la televisión todos los sábados, ¿no? Que algo raro, ¿no? Jóvenes, que ella no, o sea, odia jugar fútbol, pero sí le gusta ver. Qué chistoso está, ¿no? Mi hermano Juan odia cocinar, pero ama limpiar todos los días. Es muy limpio, ¿no? Muy ordenado. A él le gusta manejar su bicicleta todos los viernes, pero él odia caminar. He hates walking. ¿Qué acerca de ti y tus hermanos y hermanas? Me pregunta, brothers and sisters, ¿no? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, tu amiga Lilia? ¿Qué? Muy bien. Understand exercise number one. Te vas a entender de que es el número uno. Ahí te han puesto, ¿no? Draw one of the three emojis in the box to correctly represent Yuto and Dinia's likes and dislikes. Follow the example. Tienes que dibujar uno de los tres emojis, ¿ok? Debajo de cada dibujo de Yuto y de Dina, ¿no? Qué es lo que le gusta, qué es lo que le encanta y qué es lo que odia, por ejemplo, Yuto, igual también Dina, ¿no? Vamos a ver, chicos, a ver, Yuto. Yuto le encanta hacer ejercicio, ama, ¿no? Le gusta, le encanta o odia manejar bicicleta. A él le gusta manejar bicicleta. Le gusta correr, odia correr o le encanta correr, odia correr. A Yuto le gusta cantar. Odia cantar o ama cantar. Odia cantar. Le gusta bailar, odia bailar o le encanta bailar.
le encanta bañar el perro, ¿no? Ya tenemos lo que al perro le gusta, que en este es, y lo que no le gusta. Lo que le encanta, le gusta, y lo que odia, ¿no? Vamos con Dini. A Dini, ¿le gusta hacer tareas? ¿Le encanta, le gusta o odia? Le gusta hacer tareas. ¿Le encanta, le gusta o odia tocar su guitarra? Ella le encanta. A Dinia, odia, le gusta o le encanta jugar fútbol, odia jugar fútbol. A Dinia, odia, le gusta o le encanta ver fútbol en la televisión. A ella le encanta ver fútbol en la televisión. Ahora dice, understand exercise number two. Put a stick in the correct column about Judo's mother and Dina's brother for the example. Tienen que pongas un check, pero como yo no tengo check en mi computadora, pongo una X, ¿no? Pero es parecido igual, joven. La cosa que tú marques lo que es correcto, ¿no? Por ejemplo, ya han puesto acá, example, who hates swimming at the beach? Judo's mother, ¿no es cierto? Aquí, ¿quién odia, ¿no? Nadar en la playa, la mamá de Judo. Who hates cooking every day? ¿A quién le gusta, perdón, quién odia cocinar todos los días? ¿La mamá de Yuto o la mamá de Virginia? La mamá de Virginia, very good. Who likes riding her or his bike every Friday? ¿A quién le gusta manejar su bicicleta todos los viernes? ¿A la mamá de Yuto o a la mamá de Virginia? A la mamá de Virginia, very good. Who likes watching TV in the afternoon? ¿A quién le gusta mirar televisión las tardes? ¿A la mamá de Yuto o a la mamá de Dina? A la mamá de Yuto. Who loves swimming in the pool? ¿Quién le encanta nadar en la piscina? ¿A la mamá de Yuto o la mamá de Dina? A la mamá de Yuto. Very good. Who hates walking? ¿Quién odia caminar? ¿Quién odia? ¿Que no le gusta? ¿La mamá de Yuto o la mamá de Dina? La mamá de Dina. Good student, very good. Next, let's practice. Vamos a practicar, dice, anotemos algo, dice acá, ¿no? Esta semana hablaremos sobre las actividades que te gustan y que no te gustan realizar. Usaremos love, like, and hate. ¿Qué cosa es love? Que te encanta o que amas. Like, que te gusta, y hate, odia. Al leer los correos de Yuto y Dinia, dedujo que love significa de cosas que significa que les he dicho ahorita, les he dicho, amo, ama, me encanta o le encanta, ¿no? Like significa me gusta o le gusta. Y hate, odio u odias, ¿no? Muy bien, very good. Letter B, marca la alternativa correcta. Puedes regresar a los correos de Yuto y Dina para responder a estas preguntas. ¿Qué se le aumenta al verbo que acompaña a love, like o hate? ¿Qué se le aumenta? ¿La S queda igual o ING? ¿Qué se le aumenta? ING. Recordar, chicos. Claro que sí. Si yo pongo love, like o hate, el verbo que continúa tiene que ir, por ejemplo, tiene que ir con ING. Por ejemplo, I love studying English, por ejemplo. Me gusta, I love, me encanta estudiar inglés, por ejemplo, ¿no? I love studying con ING English. Ok. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? I love watching TV, I love watch TV, o I love watches TV. ¿Cuál es el correcto? I love watch TV. Very good. Miren ustedes un sujeto, el love y el verbo que le aumento el ING. Muy bien. Si hablo sobre otra persona, ¿cuál es la forma correcta de love, like or hate? Lee el correo del Jimmy otra vez. My brother hate cooking. O my brother hates cooking. ¿Cuál es? Aumento la S, ¿no es cierto? My brother hates cooking. Very good. Completa el siguiente cuadro. I, ¿con qué va? Con love, like, hate. El he, she, it, ¿con qué va? Love, le aumento la S. Likes, le aumento la S. Hates, le aumento la S. Very good. Observa estas oraciones que escriben dos acciones opuestas. Nota cómo unimos estas dos oraciones. ¿Puedes identificar otro ejemplo en los correos de Yuto o Dinia? Regresa a los correos y completa el número 3. Nota cómo se usa la coma. Very good. Claro, yo voy a usar la primera oración que acabo, pongo la coma y pongo la palabra but, que se pronuncia but.
dos significados, pero, ¿no es cierto? Number one, I like riding my bike every Saturday. Me gusta manejar mi bicicleta todos los sábados, coma, but, pero, I hate running. Pero yo odio correr. Number two, my dad hates playing football, coma, mi papá odia jugar fútbol, coma, but he loves watching football on TV every Saturday. Pero él ama ver fútbol, ¿no? En la televisión todos los sábados. ¿Cómo se la tres, Jorge? A ver, agarremos una oración cualquiera de gluto o de vino, ¿no? Acá les pongo. My mother hates cooking every day. Mi madre odia cocinar todos los días, coma, but she likes baking. Pero a ella le gusta hornear. Miren ustedes qué fácil el uso de unir dos oraciones, ¿no es cierto? Es muy fácil. Hago una, le pongo la coma y luego pongo la palabra but, que significa pero, y luego hago la otra oración, ¿ok? Que le gusta. Puede ser uno que le gusta y otro que no le gusta. O puede ser uno que no le gusta y otro que sí le gusta. ¿Niños? Ok, good. Practice exercise number one. Acá si ustedes lo van a hacer solos, chicos, ¿ya? Yo solamente voy a hacer uno nada más, ¿ya? Correcta, following sentences, follow the example. Acá te han puesto la primera columna de oraciones, perdón, del lado izquierdo, te han puesto todas las oraciones mal. Y del lado derecho donde dice right, tienes que tú colocarlo correctamente. Por ejemplo, I like play video games every night. ¿Cuál está mal ahí? Que no han puesto ING el verbo, ¿no es cierto? Y ya lo han corregido al otro lado. I like playing video games every night. ¿Cómo sería la número uno? Number one, my mom hates cooking. Ahí también está mal porque ya hemos estudiado que cuando tenemos tercera persona, he, she o it, ¿qué le hacemos al verbo? Le aumentamos la S, ¿sí o no? ¿Sería entonces? ¿Cómo sería? My mom hates cooking. ¿Qué niño? A mi mamá odia cocinar. Y así voy viendo, por ejemplo, number two, ahí también han puesto el verbo mal, ¿no es cierto? Recordar, el verbo que acaba en una vocal E, la vocal E se anula y se aumenta ING de frente, ¿no es cierto? Tenemos el love, tenemos el like, ¿no? Y ahí tenemos jóvenes, pero no. Pero el segundo verbo, no el primer verbo, por si acaso, el segundo verbo. El número dos dice, I like write, ¿no? Como se escribe vide, ¿no? Se usa write. Le han puesto ING y está muy mal, jóvenes, muy mal, ¿ok? Ustedes van a ver cuál está mal, pero escríbanlo a su costado derecho, cuál es la oración correcta que debe ir ahí. Yo tengo que arreglar las cuatro oraciones que están mal escritas a su costado derecho, ¿no? Continuamos. Look at the pictures about Kelly, Carlos, and Luciano's dad and create sentences using love, like, or hate, and the linking word, but follow the example. Mira los dibujos acerca de Kelly, Carlos y Luciano, ¿no? Luciano's dad. And create sentences. Vas a crear oraciones usando love, like, or hate en el linking word, en la palabra, ¿no? Que te están indicando, ¿no? Sí, por ejemplo. Por ejemplo. A ver. Dice, example, my dad likes cooking. ¿Por qué? Porque estoy con my dad, ¿no es cierto? My dad, y le han puesto los corazoncitos en los ojos, entonces my dad like. Ahí sería love, pero le han puesto likes, y así ya no es culpa mía, ¿no? But he hates singing in free time. A mi papá le gusta cocinar, pero él odia cantar en su tiempo libre, ¿no? ¿Qué hay de Carlos? Carlos, ¿cómo sería con Carlos? Carlos le gusta bailar, ¿sí o no? Pero odia y goza limpiar. ¿Cómo sería entonces? Carlos likes dancing, but he hates cleaning. Very good. ¿Y cómo sería con Kelly? A Kelly le encanta. Sería, ¿no? ¿Cómo sería poner ahí Kelly? ¿No? Falta ponerle el nombre Kelly. ¿Cómo sería le encanta? Ama dormir, ¿no? Coma, pero, ¿qué cosa? A ella odia nada, ¿no es cierto? Ya está. Ustedes lo van a completar eso, chicos, ¿ya? Y de acá nos vamos. Section 2, listening comprehension. ¿Ya? Vamos a leer y vamos a escuchar, jóvenes, una conversación de alguien que le está entrevistando a Julio sobre qué cosa le gusta hacer a él y a su familia en su tiempo libre, ¿no? Acá dice practice exercise number two,
listen to Julio describing the activities that he and his family like, love, and hate during their free time. Then circle the correct images. You will hear the conversation twice, follow the example. Mire, vas a escuchar lo que está describiendo, las actividades que le gusta hacer a ella, a su familia, lo que le gusta, lo que ama y lo que odia hacer en su tiempo libre. Luego, en la siguiente hoja, vamos a encerrar en un círculo las imágenes correctas, ¿ya? Vamos a escuchar. Ok, voy a Section 2, Listening Comprehension. Practice Exercise 2. Listen to Julio describing the activities that he and his family like, love, and hate doing in their free time. Then, circle the correct images. You will hear the conversation twice. Follow the example. Hi, Julio. Please tell us, what do you do and your family like, love, or hate doing in your free time? Hello. Well, my daughter likes cleaning. And you? Do you like cleaning in your free time? Oh, no. I hate cleaning in my free time. And your sister? She likes riding her bike. What about you? What do you like doing? I like riding my bike, too. What about your parents? What do they like doing in their free time? My dad loves sleeping, but my mom loves exercising at home. They are so different. Thank you, Julie. Ok, very good. Acá está que le pregunta Julio, dice, hola Julio, por favor, cuéntanos, ¿qué tú y tu familia les gusta, les encanta o odian hacer en su tiempo libre? Julio dice, ¿no? Hola, bien, a mi hermano le gusta limpiar. Y la persona que le está entrevistando le dice, ¿y tú? ¿Te gusta limpiar en tu tiempo libre? Julio dice, no, yo odio limpiar en mi tiempo libre. Y a tu hermana, a ella le gusta manejar bicicleta. ¿Y qué acerca de ti? ¿Qué te gusta hacer, no? ¿Qué te gusta hacer, Julio? Me gusta manejar bicicleta también. ¿Qué acerca de tus padres? ¿Qué les gusta a ellos hacer en su tiempo libre? Mi papá le encanta dormir, pero a mi mamá le encanta ejercitarse en casa, ¿no? Le gusta hacer ejercicio. Ellos son bastante diferentes, ¿no? Gracias, Julio, ¿no? Miren, ¿por qué? He puesto esto de acá, porque en el siguiente ejercicio tiene que ver bastante con Julio, con las actividades que hace Julio, su hermana, su hermano, su papá y su mamá. Next. Acá está, lo que le decía, ¿no? Listening comprehension practice. Listen to Julio describing the activities that he and his family like, love, and hate doing in their free time. Then circle the correct images. You will hear the conversation twice, follow the example, ¿no? Ya lo hemos leído, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Acá, el hermano de Julio. Le gusta limpiar, ¿sí o no? Entonces marco el emoji, ¿no? Emoji, lo encierro en un círculo y lo que le gusta hacer limpiar. A Julio. Vamos a ver Julio. A Julio le gusta cantar. No ha dicho ningún canto de cantar. Limpiar, él odia limpiar. Dormir. No está en ninguna comparación, lo que sí está es limpiar. Entonces lo que voy a hacer yo, encierro en un círculo el emoji de que odia, ¿no? El emoji que odia limpiar, y también encierro en un círculo lo que odia él hacer. ¿Qué cosa odia? Odia limpiar. Muy bien. Luego la hermana de Julio, ¿qué cosa le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer a Julio? Al papá de Julio, que le encanta ser a él, y a la mamá de Julio, que le encanta ser. Ustedes me encierran el emoji y el dibujo que le corresponde, ¿no, chicos? Muy bien, very good. Next, product, do it yourself. Jóvenes, vuelvo a decir, cada clase que hago, les digo que esto tiene una nota aparte. Acá está el producto de lo que hemos aprendido en todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Acá está. Imagine you are writing an email to a friend. Complete the email below with your information. Imagina que estás escribiendo un correo electrónico a tu amigo, a cualquier amigo que tú desees, o inventa si tú deseas, ¿no? Y acá pones, ¿no? From, o sea, ¿de quién? Por ejemplo, yo, Marta, mi correo pondría yo mera0305@hotmail.com. Tú, por ejemplo,
martafernandez@gmail.com, ¿no? Yo estoy escribiendo a mi hija, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que no es mi hija, es una amiga, ¿no? Y estoy poniendo mi correo y su correo de ella, ¿no? Subject, ¿cuál es el tema a tratar? Yo pongo ahí my free time, mi tiempo libre. Y ya está, ¿ok? Dear, for example, Marta. How are you? ¿Y sabe qué, jóvenes? Acá les estoy colocando a ustedes algo parecido a las conversaciones de quién. ¿De quién, chicos? ¿De quiénes, a ver, digan ustedes? ¿Cuáles son esas conversaciones, chicos, que estamos viendo? ¿De quiénes son? ¿Me pueden decir, por favor? A ver, chicos. No creo. ¿De quiénes? A ver, díganme, chicos. ¿Quiénes son? A ver, díganme. ¿Quién me puede decir, por favor? ¿No se acuerdan o si se acuerdan, chicos? Ah, claro, es de Dinia, ¿no? ¿Y quién más? ¿Y quién más, jóvenes? Dinia, ¿y quién más? ¿Quién más, jóvenes? Dinia, ya dije uno. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro, jóvenes? A ver, díganme. No me pueden decir, ¿no, chicos? No me pueden decir, ¿no? Julio no es Julio. Julio es de la segunda conversación. ¿Ustedes recuerdan, no es cierto? Julio es la segunda conversación, chicos. Dinia, ¿quién más es? Please tell me. Yuto. No se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? Es Yuto y Dinia, ¿no? Ustedes pueden ir, jóvenes, para el correo de esos dos niños y vean qué es lo que han puesto, ¿ok? Miren, chicos, hay que estar bastante atentos, ¿no? Yo quisiera que esta clase sea presencial y yo hubiera preguntado también así, ¿no, chicos? Recuerden ustedes que hay que estar siempre atento a todo, ¿no? Julio es de la tercera conversación que les he puesto, pero Dinia y Yuto son... Yuto, ¿quién es? El primer correo electrónico. Y Dinia, ¿cuál es? El segundo correo electrónico. Ustedes pueden coger de ahí, jóvenes, y pueden armar un correo electrónico mandándole, digamos, ¿no? Lo que les gusta o no les gusta hacer a ti, por ejemplo, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, ¿no? Y le preguntas a tu compañero o compañera qué es lo que te gusta a ti hacer, ¿no? Y ahí está, jóvenes, ustedes lo hagan, ¿ya, chicos? Muy bien, very good. De acá, ¿qué debo tener en cuenta o tomar en cuenta para hacer mi desafío, no? Mientras elaboras tu mensaje de correo electrónico, es importante que tomes en cuenta estas características o criterios, ¿no? Tienes que ver que contenga todo lo que te está diciendo ahí, chico, ¿ya? Por favor. Y luego vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que pude hacer? ¿Puedo reconocer información específica en textos en inglés sobre actividades de tiempo libre de otras personas? Sí puedo. ¿Puedo completar un mensaje de correo electrónico escribiendo las actividades que me gustan y no me gustan, pero estoy utilizando correctamente like, love, and hate en inglés? Si puedo, porque ya he estudiado, jóvenes. ¿Puedo utilizar el conector bad para unir dos oraciones correctamente? Claro que puedo, porque ya les he explicado también, chicos, ¿ok? Y eso sería todo. Thank you, students, for listening, ¿ok? See you next week. Gracias por todo, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana, chicos, ¿ya? Por favor, do it your homework. Okay, very good. Thank you.